Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches. Good evening. ¿Cómo están? I hope everything is okay. Espero que estén muy bien, chicos y chicas. Bien, teacher. Okay, excellent. So just let me Good evening. Good evening. Hi, good evening, hello. Teacher. Good evening. Teacher. I'm very glad to have you here. Buenas noches. Sí, adelante. Teacher. Adelante, sí. Sí, una pregunta. Fíjate que en esta semana tendríamos que llenar de nuevo todos los formularios, ¿verdad? Para sí. El próximo. Sí, los compañeros les van a llamar y aprovecho el paréntesis en lo que los demás se conectan para pedirles que por favor me ayuden en avanzar en plataforma, porque para poder, ¿verdad?, avanzar con el curso y no detenernos mucho, si necesitamos que vayamos alcanzando el score, ¿verdad? Y la única manera de ir sabiendo si estamos alcanzando el score es respondiendo a la plataforma en todos sus ejercicios, ¿verdad? Esa es una primera cosa, ¿verdad? Entonces terminemos por favor todo lo que es la sección 2, ¿verdad? Que ya la cubrimos con prácticas y demás y vayamos avanzando la sección 3. Recuerden que el compromiso para este fin de semana es completar todo hasta el midterm exam, hasta el examen de medio periodo, y luego para la siguiente semana cubrimos sección 4 y en la última semana cubrimos sección 5. Luego, la próxima semana probablemente los compañeros les van a estar contactando para que ustedes hagan como su prematrícula, ¿verdad? ¿Qué es la prematrícula? Yo mando toda la documentación y me quedo únicamente esperando a poder completar el curso en un 100% en plataforma para asegurar que alcancé el 100%, ¿verdad? O el 80% mínimo de la nota, ¿verdad? Que es requerida. Y además, la participación, ¿verdad? Participation is so important that you come to class, that you connect every night. Es importante, ¿verdad? Que vengan, que se conecten siempre, because you have to get the 80%. ¿Okay? Al igual que la plataforma, que se necesita el 80% de aprobación, necesitamos el 80% de tiempo real conectado, ¿verdad? Entonces, es importante, chicos. That's very important for us that you come, ¿ok? Excelente. Adelante. A mí me enviaron un correo hoy, igual al correo que me enviaron al inicio para que me inscribiera. No sé si eso ya es para la segunda inscripción de la que están hablando. Es lo que les menciono, que son las preinscripciones que hacemos porque por cada inscripción se requiere la misma documentación. No es que digamos que como ya mandé mi DUI, este documento y el otro, pues con eso ya sigo todos los módulos, no, sino que por cada módulo que me voy inscribiendo, INSAFOR va pidiendo que vayamos renovando la documentación siempre, porque cada módulo es un expediente por separado, ¿verdad? Cada módulo así, ¿verdad? Así como nos dan un diploma por cada módulo, también se va creando un expediente. Entonces, por eso les van a pedir, ¿verdad? Que siempre estén renovando la documentación. Okay. Rapidito, escucha, Rolo. Adelante. El examen va a ser el lunes. No, el examen lo vamos a resolver el fin de semana. Ah, lo van a enviar. Sí, a ver, les explico. Ahorita vamos a ir a plataforma y lo vamos a ver. El día de mañana vamos a terminar la unidad 3 y yo les voy a hacer un tour por el examen. No significa que lo vamos a resolver aquí en la clase, ¿verdad? Porque el objetivo es que usted se rete un poco a usted y que con todos los contenidos que hemos visto, lo que hemos repasado y el material extra y el manual que ustedes tienen en la plataforma, ustedes puedan responder el examen. Recuerden que el viernes no van a estar conmigo porque ya hemos empezado el lunes, ¿verdad? Entonces este viernes no vamos a tener clase conmigo, pero sí ese tiempo yo les recomiendo, les sugiero que lo usen para completar la sección 3 hasta el examen. Y así ya se quedan libres el fin de semana. La otra opción es que lo hagan sábado o domingo. El examen está ahí en la plataforma y mañana lo vamos a explorar. Lo vamos a explorar y vamos a un poco encontrar la lógica de lo que nos están evaluando en cada una de las secciones, ¿sí? Okay, so the idea is that next week all of us good evening, hi. La idea es que la otra semana todos juntitos estamos ya arrancando con la sección 4, ¿verdad?
Okay, very good. Entonces, denme un segundo, chicos, para ir rapidito a mostrarles, si me esperan un segundo. Quiero mostrarles rápidamente la plataforma para conectar, ¿verdad? La clase, aunque ya lo habíamos hecho ayer, pero me gustaría mostrarles y luego ya nos quedamos con lo que serían las prácticas, ¿verdad? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hi. Hello. I'm very glad to have you here, my dear. Thank you. Sorry for coming late. Don't worry. I understand. You work so hard and it's not an easy job. Sé que trabajas duro, ¿verdad? Y su trabajo no es fácil. Así que we understand. Yes, it's very hard. I know, my dear. Ok, thank mis you. Estimados. Vamos a empezar acá. Voy a ir al 3. Pero para ubicarnos, este día vamos a llegar hasta el 3-6 más o menos, ¿verdad? Ya van a ver que lo vamos a cubrir y mañana seguimos hasta completar, ¿verdad? Denme un segundo. Teacher. Oh, adelante. En la plataforma yo casi no he completado nada porque es que casi no me dan tiempo, la verdad, pero desde el viernes para el domingo ya la completé. Sí, por favor, procuremos y yo voy a estar pendiente, ¿verdad? De poderles apoyar, ya sea en el grupo o de manera individual. Y quiero felicitarlos, ¿verdad? Y agradecerles because you are a real community of practice. Son una verdadera comunidad de práctica. He visto que se han estado interactuando, se han estado apoyando. And that's the idea. Esa es la idea, ¿verdad? Poder aprender entre todos. Ok, let me connect the platform. We are going to start with the lesson 3.0 that says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? So these conversations illustrate yes, no questions and WH questions, which we will learn in the future lessons. So here you have a video that says, Are You From Seoul? So I want you to please go to the platform and listen to this video and watch this video and practice pronunciation. Vamos a la plataforma, escuchamos el video, lo vemos y practicamos todas aquellas expresiones que nos cuesta, ¿verdad? Un poco más, le damos un poco de énfasis hasta que logremos el dominio de esas pronunciaciones. In the 3.2, it says, in this class you will learn how to form negative statements and yes-no questions with B. So we are going to have a review of that. And here you have negative statements and yes, no questions with B. That's what you have in this video. I highly recommend you to go and watch it. And after that, you will be able to complete the 3.4 knowledge check. ¿De qué se trata este homework? Como estamos viendo oraciones afirmativas con el verbo to be y también negativas, vamos a seguir el hilo de la conversación. Tenemos one, two, three and, yes, three conversations, tres conversaciones, ¿verdad? Aquí debemos de ser cuidadosos porque puede ser que la respuesta sea requerida con contracción o sin contracción. Por ejemplo, aquí dice, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we. Cuando dice we, lo que sigue es are, ¿verdad? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No. Cuando aquí dice plural, ¿verdad? Como allá me preguntó de mí y de Maiko, ¿verdad? Somos dos personas. Entonces aquí cuando dice no plural, la respuesta es we. No, we are not. O no, we aren't. Y de nuevo, cuando dice aquí plural, aquí la respuesta es we are. We are from Kyoto. ¿Ok? Entonces esa es un poco la lógica que sigue, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Laura, ¿verdad? Entonces, como es she, utilizamos is. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from UK originally. Vea que seguimos aquí en esta, seguimos hablando de los papás de ella, ¿verdad? Ya no estamos hablando de ella. Is Laura, aquí si regresamos con Laura, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado para responder. Is Laura first language Italian? No, it is not. It's English, ¿verdad? It's English. Okay, are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No,
we are not. Ah, you, entonces ya no es we, es I. No, I am not. I am from Peru. Yeah. Oh, ajá. Una pregunta, yo en esa de que dice English, así puse it, pero no me lo agarra bien. Vamos a ver por qué no se dice lo agarra. Que está mal. Veamos. No, es is. A ver, ¿a dónde está? ¿Cuál de todo? Ah, so, is your first language Spanish? Spanish? ¿Sería esa? No, la que dice más. It's. Abajo, que pregunta que si Laura is English, y la respuesta es la que está más abajo, aquí de esta, acabar. La es B, it's, que dice, it's. It's, ah, quizás it porque, is, con, porque, con... porque estamos hablando del inglés, ¿verdad? Tiene que poner la apóstrofe, la apóstrofe no la olvides. Sí, es por eso, porque... Correcto, así es, no la tilde, sino el apóstrofe. Ah, ok, perfecto. Estamos es que, bien, ¿verdad? Es que muchas respuestas que hay que contractar porque yo la ponía en full respuesta y no me lo aceptaba. Y ahí estuve luchando un buen rato, pero sí hay que contracciones. Ok, pero las logró resolver, ¿sí? Yes, sí. Ok, perfect, excellent, very good. Ok, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Y luego vamos al listen objective. Vamos a tratar de cubrir esto ahora, si no lo vemos mañana tempranito y luego seguimos, ¿verdad? Para completar la sección 3. By the end of this class, you will become familiar with syllable stress, que esto sería como la sílaba que va acentuada, ¿verdad? Aunque en inglés no se utiliza lo que nosotros llamamos tilde, pero sí se utiliza la fuerza de voz, de stress. Teacher. Adelante. Una consulta, soy Carlos. Y los que ya tenemos completa la sección 3, ¿hacemos el examen de una sola vez o no le entendí esa parte? Hágale, sí. Puede hacerlo de una sola vez, totalmente. Si ya completó, significa que usted ya tiene el dominio suficiente para hacer el examen, ¿verdad? Lo puede hacer perfectamente. Y si tienen dudas, pues también me consultan y con gusto les apoyo. Y otra consulta. Ajá. De una sola vez, ese es igual que los ejercicios, ¿se puede repetir o es una respuesta definitiva? Entendería yo que le pudiera dar una segunda opción, pero de preferencia tratemos de ir a lo seguro. ¿A lo seguro, verdad? Sí, okay. Procuremos, pero si de alguna le sale mala, reintente. Ok. Sí. ¿Verdad? Sí. Good evening. Good evening, Cristian. Tengo una duda. Fíjese adelante. Que yo de momento no he hecho eso en la plataforma, más sí lo he hecho en el cuaderno. Y pensaba ponerlo todo mañana. No sé si hay problema. No hay problema. Tenemos hasta este fin de semana para completar todo hasta la sección 3. Porque ya el lunes todos tenemos que estar en la sección 4. ¿Verdad? Ya no tenemos que tener ningún pendiente de la sección 3. Está bien. Muchas gracias. Excelente. You're welcome. En relación a que si podemos, si tenemos una mala, al momento de hacer esos ejercicios, esas prácticas, podemos reintentarlo. Sí, el día de ayer yo estuve llenando y me salía que estaba, ¿cómo se puede decir? Equivocada. Unas partes buenas y unas no, ¿verdad? Y entonces me dio oportunidad de rectificar. Excelente, perfecto, muy bien. Sí, con los ejercicios sí. Él me decía con el examen, pero yo entendería que incluso con el examen le permite un par de intentos, ¿verdad? Ay, está bien. Pero sí, en los ejercicios sí. En los ejercicios sí. Excelente. Thank you very much for sharing. Ok, en el syllable stress, you can go to the 3.6 video. Si no logramos llegar hasta acá, les pido que ustedes vayan, lo escuchen y lo vean. Y en todo caso, mañana lo completamos. Y mañana seguimos del 3.7. O 3-6, ¿verdad? Donde nos quedemos hasta el final de la 3. Ok, I'm going to stop sharing. Les dejo de compartir, chicos, para que podamos enfocarnos ahora en la práctica. Ah, perdón. Me falta la foto de artistas. Permítanme. Sí, ya decía yo que me faltaba algo. Ok, could you please open your cameras just a little bit?
Excellent, thank you. Just wait for me. Espérenme un ratito, chicos, porque son dos capturitas. Somos bastantes, entonces hacemos dos. Just wait for me. Okay, the second one. Very good, thank you. Thank you very much. I appreciate that. Okay, let's continue. Continuemos, chicos. Vamos entonces a la primera práctica. Okay, in this practice, we are going to, just to remember, vamos a recordar rapidito las yes, no questions, porque esto es algo que ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? Que para hacer preguntas con respuesta sí, no, utilizamos el verbo to be al inicio de la oración y decimos, am I happy? Si yo le pregunto a otra persona, la respuesta es yes, you are. O si yo me pregunto a mí misma, yes, I am, ¿verdad? Pero si me respondo a mí misma, no, I am not, ¿verdad? Are you at school? Yes, I am. O si le pregunto, la otra persona se autorresponde también, yes, you are, ¿verdad? Pero el punto aquí es que la negativa sería, no, you aren't, o no, you are not. Is she hungry? Yes, she is. No, she isn't, o no, she's not. Is he hungry? Yes, he is. No, he's not, o no, he isn't. Is it hungry? Yes, it is. No, it is not, o no, it isn't. Are you students? Yes, we are. No, you aren't, or no, you are not. Are we teachers? Yes, we are. No, we are not. No, we aren't. Are they quiet? Yes, they are. No, they are not, or no, they aren't. Vea que normalmente deberíamos responder en la forma afirmativa de la forma completa, pero muchas veces cuando escuchamos que hablan decimos, yes, she's here, o yes, she's coming. Entonces se tiende a contractar mucho, ¿verdad? Entonces por eso es importante que sepamos que yes, she is, también lo podemos escuchar como yes, she's, ¿verdad? O yes, he's, yes, it's, yes, we're, okay, yes, they're. Okay, let's see the next. La siguiente es con el verbo do. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Que también podemos hacer preguntas de sí y no con do, aunque no estamos estudiando en este momento do, sino que be, pero dijimos que utilizamos do para I, you, we, they, y que utilizamos does para he, she, it. For example, do you have an apple? Yes, I do. Or yes, we do. Does he have an apple? Yes, he does. Or no, he doesn't. Okay? Entonces también podemos hacer preguntas de respuesta sí o no con el verbo do. Now, I would like that we can together solve this exercise. Me gustaría que resolvamos juntos este ejercicio. Number one, you a student, A, B, or C? A. 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 Are you a student? Yes, I am. Es correcto. Letter A. Number two. Do your brothers study hard? No, they? They aren't. Okay. Letter A. Vea. Letter. Vea. Cuando utilizamos, por eso les mostré do, aunque no necesariamente estamos evaluando do en la plataforma. Pero tenemos que asegurar que si la pregunta comienza con do, entonces mi respuesta va con ese mismo auxiliar. Entonces, como estoy hablando de brothers, como estoy hablando de brothers, no aplicaría doesn't, porque dijimos que doesn't solo aplica para he, she, it. Entonces es letter B. No, they don't. No, they don't. Okay. Very good. Number three. Your friend busy now? Is your friend? Yes, he is. Okay, perfect. Letter A. Is your friend busy now? Yes, he is. Okay, number four. Does it usually snow in July? No, it doesn't. Very good. Sí. Number five. Is it 4:30? Yes, it? Yes, it is. Yes, it is. Letter C. It is. Very good. Number nine. You TV.
Yes, I do es la respuesta. Entonces, do, letter B. Do watch. Do watch TV? Do yes. Do watch TV. Letter B. Do you watch TV? Okay, no. Number 10. Those books over there? Yes, they? Are those your books over there? Yes, they are. They are. 11. Do you like to watch movies? Yes, I. Yes, I do. Yes, I do. Letter A. Okay. I late. No, you. No, you don't. You are letter A. No, you aren't. Letter C. Am I late? No, sería no, you aren't. ¿Verdad? Letter C. Okay, number 13. Are you Patrick? Yes, I am. Yes, I am. Letter B. Okay, excellent. Okay, next. You know the answer? No, I. No, I don't. Do you know? Do you know? Letter B. Letter B. Letter B. Okay. I don't. Excellent. No, I don't. Thomas here today? Yes, he. Letter B. Thomas here today? Yes, he is. Okay, excellent. Number 8. Do you always breakfast? Letter A. Yes, I do. Okay, 14. Where are they? Are they here? No, they. No, they aren't. They aren't. Letter B. Okay. Is today Monday? Is. Yes, it is. Letter C. Okay, number 16. Are these questions easy? Yes, they are. Letter A. Good. So here are the answers. Aquí están las respuestas, ¿verdad? I will upload this material for you to check. Les voy a hacer llegar el material, ¿verdad? A través del Drive para que lo puedan comparar. For you to compare. Okay, now we are going to read this text. Vamos a leer este texto ahora. Le voy a hacer llegar las imágenes al grupo de WhatsApp. And I want you to please, y quiero que por favor, I want you to please work on it. Vamos a trabajar en él, ¿verdad? I will explain now. Le voy a explicar ahora lo que vamos a hacer. I will read it first. Lo voy a leer primero. It says, read the text and answer the questions. Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr. and Mrs. Baker are on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She's a nice girl. Peter says, my grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother. What time is it? It is 8 o'clock. Are you tired? No, I am not. So let's answer the following question. Is Paul from London? Is Hamburg in England? Are Peter and Sandra friends? Are Mr. and Mrs. Baker in London? Is Peter tired? Okay, and now we have these questions for you. Ahora estas preguntas son para usted. Are you from Colombia? Is your computer broken? Is your mom in Mexico? Are you happy? Is English important? Is soccer your favorite sport? Okay, so I want you to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones y vamos a leer nuevamente detenidamente el párrafo y vamos a proveer respuestas a los dos sets de preguntas. Nada más que las últimas preguntas que les mostré son para usted, ¿verdad? ¿Cómo contestaría usted si yo le pregunto, are you from Colombia? Is your computer broken? And so on. Okay, do we have questions? Teacher. Adelante. Broken es quebrar, si no me equivoco. Quebrado, arruinado, dañado. Okay, thank you. Yes, en el caso de la computadora está dañada, ¿verdad? Arruinada.
Okay. Okay, excellent. So let me open the breakout rooms and oops, let me. Okay, let's create. Vamos, chicos. Okay, let's join to the groups and let's practice. It's your time for speaking and practice your pronunciation in the groups. Okay, Roxanita, I sent you an invitation for one of the groups. Le acabo de enviar la invitación, Roxana, para uno de los grupos. Okay. Yes, he is. Yes, he is. Oh, Paul. Paul is from the London. Yes, Paul. Paul. Is it? Hi. Paul. Hi. You can say Paul. 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 Okay. Excellent. Very good. See you. No sé. Ingrid. ¿De cuál pregunta dice? Estamos en el texto. Ah. He's far from London. Yes, he is. Uh-huh.
Okay, letter B is somber. Yo le pregunto a ¿cómo se llama? Quiero ver. Son seis, podemos Cindy. Preguntar. Cindy. Ajá, bien. Como decimos nosotros, ir a pasear, creo yo que es trip. Ajá, si no me equivoco. Ajá, entonces sería viaje o de paseo. Ajá, entonces sería. Hello, may I help you? ¿Les puedo ayudar? Hello, chicos? Teacher. Yes, teacher. Hello. Which question do you need? Are Mr. and Mr. Baker in London? Y estaba viendo de que estaba viendo que decía are on a trip to the USA. Yes. No me equivoco. Yes. Trip es como un viaje. Viaje, creo yo, ¿no? Están de viaje en Estados Unidos. Entonces sería, they aren't in London? No, la respuesta sería como la pregunta es, are Mr. and Mrs. Baker in London? La respuesta es no, they aren't. No, ¿verdad? No, si ustedes no quieren, le agregan, they are on a trip to USA. Ah, no, sí, me faltó lo del principio, ¿no? Porque solo le puse they aren't. Ok, excellent. No, they aren't, Perfect, see you. See you in a minute. Thank you, teacher. You're Thank welcome. You. Okay. Is your mom in Mexico, Glenda? No. Hello, how is it going? Did you finish? ¿Terminamos por acá? Sí. Excellent. I will call you back in a minute. Lo llamo en un minuto, chicos. Bien. Okay. Okay, thank you for coming back from the practice. I went to almost all the groups and all of you were working so hard, so I'm very happy for that. Estoy contenta porque fui a los grupos y todo el mundo estaba trabajando, ¿verdad? I'm very glad. Okay, very good. Because of the time, I will just need two groups. Por el tiempo, porque tenemos que pasar a la siguiente actividad, voy a necesitar dos grupos. El grupo para la primera sección y luego para el siguiente set de preguntas. Fátima, adelante. Creo que ya tenemos los dos grupos. El grupo de Fátima y quiero ver quién más. Y José. ¿Ok? Ahí tenemos los dos grupos. Good evening, teacher. José creo que estaba conmigo, creo. Ah, ok. Entonces... Ok, entonces ustedes hacen esta primera parte y luego voy a necesitar otro grupo que haya podido trabajar esta parte. No sé si el equipo de Eric. Sí, porque yo estaba también con José y con Glenda Borja. Ok, Eric, would you like to answer the number five questions? Yeah. Ok, perfect. So now let's start with Fátima and José and company. Comencemos, Fátima. Ok, José. Él me va a preguntar a mí, yo voy a responder. Pero podemos incluir a Glenda siempre. Yes, of course. Pueden hacerse dos preguntas, luego otras dos y una, ¿verdad? Como ustedes lo hayan decidido hacer. Ok. Yes. José. ¿Me escuchan? ¿Glenda? Glenda está teniendo problemas de audio también. Ok, yo ya estoy conectado. Acá estoy. Ahí está, ok, perfecto. ¿Y Glenda? Ok. Acá estoy, acá estoy. Ah, ok, ok. Si gustan, pues. Ok. No sé si nos podría presentar, teacher, la segunda. Ah, sí, con mucho gusto. Esta van a ser ustedes. Ok, ok. Okay. Ok. Ok. ¿Are you from Colombia, Glenda? No, I'm from El Salvador. Okay.
for Fatima. Is your computer broken, Fatima? My computer is perfect. Okay. Is your mom in Mexico, Glenda? No. No, she isn't, ¿verdad? No, she is. Okay. Okay. Are you happy, Fatima? I am happy, very happy. Yes, I am. I am happy. Very good. Okay. Is English important, Glenda? Yes, it's more important. Okay. Okay. Is soccer your favorite sport, Fatima? I like soccer. Okay, you can say, yes, it is. I like soccer. Very good. Excelente. Okay, vamos a ver, Eric, would you like to do the first part? Vamos a ver si Eric le gustaría hacer la primera parte. Good job, Fátima's team. Buen trabajo, el equipo de Fátima. Thank you, teacher. Okay, thank you, Eric. Now it's your turn. Entonces, estas preguntas le contesto yo. Pero, ¿quién era su grupo, Eric? Era Carlos. Aquí. Ahí está y Carlos. Daris, creo. Okay. No me acuerdo quién era la otra persona. Ok. Era Doris o Daris Marisol, ¿no? Ajá, Daris creo que era. You were four, eran cuatro ustedes entonces. No, tres. No, tres. Okay. Tres. Entonces divídanse las preguntas, así como hizo el grupo anterior. ¿Ya? O alguien puede preguntarle a las otras dos personas, puede ser la otra opción. Si quieren, yo les pregunto hoy, vean. Vaya, uno cada uno. Ok, perfecto. Usted nos pregunta. Y Dari respondemos. Y Dari y yo respondemos. Perfecto. Está bien, okay. Pregúnteme esta primera parte a mí y la siguiente es la pregunta al otro integrante. Ok, pero vamos a hacer las seis, ¿verdad, teacher? Yes, las cinco estas que están en pantalla ahorita, son cinco. Ajá, ajá. Si quieren, digo las primeras dos yo y así seguís tú, Eric, y después Daris. Ok. Ok, let's start. Okay. Is Paul from London? Yes. Yes, he is. Is Hamburg in England? No, he's not. No, it isn't. Ok. No, it isn't, ¿verdad? Mm-hmm. Vaya. Are Peter and Sandra friends? Yes, they are. Yes, she is. Yes, they are. 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 Are Mr. and Miss Baker in London? No, they aren't. No, they aren't. Okay, and the last one? Is Peter tired? No, he's not. No, he's not, or no, he isn't, ¿verdad? No, he's not. Okay, excellent. Very good. You did a great job answering yes, no questions using the information you have here and answer directly to the questions that you were asked for. Okay, excellent. Now, let's continue. Continuemos, chicos. Ahora vamos a hablar acerca de las nacionalidades. Thank you very much to these two teams. Gracias a los dos equipos que participaron. Ahora vamos a ver el tema de los países y nacionalidades. Cuando yo voy a decir de qué ciudad soy, utilizo el sujeto, por supuesto, el pronombre sujeto, luego la forma correcta del verbo to be, en este caso am. Luego utilizo la preposición from y luego la ciudad. Y así digo, I am from Sydney. Lo mismo, la misma fórmula, pero el país. Y digo, I am from Australia. Y cuando voy a decir mi nacionalidad australiano, entonces ya no utilizo from, sino que solo utilizo el verbo be y la nacionalidad. Australia. I am Australian. Very good. So he is from Venice. He is from Italy. He is Italian. He is from Vancouver. He is from Canada. He is Canadian. ¿Verdad? Entonces, estas opciones las utilizamos cuando me preguntan, where are you from? I am from Sydney. I am from Australia. I am Australian. Okay?
Entonces vea que cuando ya yo hago preguntas con las WH, es diferente a las anteriores que solo respondíamos sí o no, ¿verdad? Aquí cuando ya me preguntan, where are you from? I need to provide the information. Cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Yo tengo que proveer la información, ¿verdad? Por lo menos decir la ciudad o el país, ¿verdad? Y si puedo, la nacionalidad. Here I have some countries and nationalities, for example, Great Britain or United Kingdom, you say British. From the US, you say American. From France, you say I'm French. From Italy, you say I'm Italian. From Spain, you say I'm Spanish. From Portugal, you say I'm Portuguese. German. Germany, you say German, I'm German. From Finland, you say I'm Finnish. Finish. Vea que esto es diferente al finish de terminar, porque el finish con doble N y con F mayúscula es finlandés, ¿verdad? Finlandés. Y el otro finish que solo lleva una N y va en minúscula, eso es finalizar. Ok, the Netherlands, Dutch. Dutch. Turkey, Turkish. Australia, Australian. Australia. Japan, Japanese. Japanese. China, Chinese. Chinese. Brazil, Brazilian. Brazilian. Okay, very good. Now here I have some examples. When someone asks you the question, where are you from? Depending on your nationality, you say, I am from Greece. I am Greek. Vea, primero digo, soy de Grecia. Utilizo el from, pero luego ya no utilizo el from y digo la nacionalidad. I am Greek. I am from China. I am Chinese. Chinese. I am from Italy. I am Italian. Italian. I am from Spain. I am Spanish. 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 I am from Germany. I am German. I am German. I am from El Salvador. I am Salvadorian. Very good. Excellent. Okay. What we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Utilizando ese modelito que les he puesto ahí, de nuestra bella bandera, les voy a hacer llegar esa foto, esa imagen, that picture, y la imagen de las nacionalidades. And I would like that you can please, me gustaría que por favor, vamos a temporalmente, ¿verdad? Le voy a dar permiso de internacionalizarse and change your nationality only for today. Vamos a cambiar de nacionalidad solo por un ratito, solo por ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Let's go to the breakout rooms. Vamos a ir salones, al salón de trabajo en equipo. Y vamos a responder a la siguiente pregunta. Hello, where are you from? I am from El Salvador. I'm Salvadorian, dice acá. Usted cambia de nacionalidad y escoge la que usted quiera, ¿verdad? What is your national dish? Tu plato nacional. Our national dish is pupusas. What language do you speak? In El Salvador, we speak Spanish. Okay, is it clear what we are going to do? ¿Estamos claros de lo que vamos a hacer, chicos? Yes, teacher. Okay, yes, teacher. Now let's go back to the breakout rooms. Regresemos a practicar. Okay. Hello, Jennifer and Claudia, Graciela, do you have problem joining? ¿Tenemos problemas, chicas, para unirnos a la reunión? Okay. Y me voy a inventar el plato porque no sé. Ajá. You can say paella, paella. Ah, ese es el plato. You can say la paella. They have different, but paella is a very common. But yeah. Paella. Excellent. Okay, see you. La veo un minuto, chicas.
Claudita, if you cannot join to the group, it's okay. You can start trying to work by yourself. Si no se puede unir, Claudita, no hay problema. Puede trabajar, intentar trabajar usted solita las preguntas. Ok. Dish. Our national dish is pupusas. What language do you speak? In the Salvador, we speak Spanish. Chivo. Va, entonces. Sí. Eso lo vamos a poner. ¿Quién le hace la pregunta? Pastas. I like pastas en inglés, teacher. It's the same, it's pasta. Pasta. Yes. I want. Okay. Yes, it's the same. Okay. Okay. Okay, entonces pasta. ¿Cómo se dice? Pasta, pasta. Pasta, pasta, pasta. Yes. Mm-hmm. Okay. Italian, entonces. Or I am Italian. Is spaghetti? Spaghetti? Mm-hmm. What is spaghetti? What is pizza? It's other form. Pizza is the same. Tacos is the same. Yeah. Okay. Tacos. Thank you. Okay. I am from Italy. I am Italian. What is your pues, entonces sí, practicamos con ella. Ajá, hay que preguntarle. Graciela, ¿qué país vas a escoger? ¿Qué país? Okay, hello, welcome back. People is coming back from the practice. So we are going to start just in a couple of seconds. And we are going to have some a couple of teams that would like to present. Hello. Me, teacher. Okay, excellent. Excellent team. Would you like to start? ¿Le gustaría comenzar? Yes. Para like two or three teams the most. Tenemos espacio para dos. Vamos a empezar con dos equipos y luego vamos a ver si tenemos espacio para uno más. Ok, vamos a comenzar entonces. Yes. Ok. My team is Ana and Soraya. Ok, Ana and Soraya. Y vamos a seguir luego quizás con José. Y vamos a ver si nos alcanza para el equipo de Carlos. Vamos a ver si logramos, chicos. Okay, I ask the question and she, ¿cómo se decía? Me van a responder. Answer, and they are going to answer. Okay. Ana Soraya, you are start. You start, Ana yes. Soraya? Yes. Okay. Hello, where are you from? I am from. Creo que una responde primero y luego la otra, ¿verdad? Bueno, okay. Sí. Ana. Primero ella. Está bien, pues. Yo, Ana. I am from Italy. I am Italian. Okay. Soraya. Next question. Ahora Soraya. I am from. Portugal. I am Portuguese. I am Portuguese. Okay. Portuguese. Yeah, next question. What is your national dish? Dish. Dish. What is your national dish? Dish. Our national dish is spaghetti.
or national dish is fish. Okay. Okay, what language do you speak? In Italy, we speak Italian. Italian? Italian. In Portugal, the language is Portuguese. Portuguese. Very good. Great job, team. Excellent. Thank you. Thank you. Jose, Jose Torres. Okay, teacher. Okay. Question I am answer is Glenda and Fatima. Okay, Glenda and Fatima. Go ahead, please. Adelante, okay. Hi, Jose. Hello. Hello, where are you from, Glenda? I am from Italy. Okay. I am from El Salvador. Is Fatima sería... Is Fatima... Are Fatima from Italy? Is correct. Letter B. Sí, letter B. Okay. I am Italian. I am from okay. Italy. I am Italian. I am Italian. Okay. Next question. What is your nationally Italian? Dish. 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 What is your national dish? Mm-hmm. Glenda? Sería Italian or my national dish pasta? It's pasta, okay. 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 Or spaghetti. Okay, spaghetti. Our national dish is okay. Spaghetti. Okay, next question. What language do you speak in Fatima? Speak Fatima? Italy. I do speak. I speak. Okay. I speak. By Glenda. Okay. By Glenda. In Italy, we speak Spanish. Or we speak Italian, right? Okay. No, no sé cómo responder eso. What nationality did you choose, Glenda? ¿Qué nacionalidad escogió Glenda? Italian. Okay, so you say in Italy we speak in Italy we speak Italian. Italian. Okay, very good. Yes. Good job, team. Okay. Excelente. Me queda un último espacio para Carlos Daniel Cañas. Thank you, team. Carlos Daniel. Hola, hello, teacher. Hello. My team is Ciro, Carlos Ciro, and Ceci. Okay. Ok, Carlos, voy a empezar a preguntarles. Ok, ok. Hello, where are you from? I am from Italy. I am Italian. What is your national dish? Our national dish is pasta and pizza. What language do you speak? In Italian, we speak... No, in Italy, we speak Italian. Okay. Okay. Ceci? Estoy. ¿Qué me pregunta? Yo. Hello. Okay. Where are you from? I am from France. France? I am French. Okay, what is your national dish? Our national dish, crepas. Okay. Okay, what language do you speak? I'm French. In France? We speak French. Okay, we speak French. Very good. Excellent. Good job, team. Thank you. Thank you very much. Because of the time, por el tiempo, I appreciate Eric Cardoza's participation. Agradezco a Eric, ¿verdad? Su deseo de participar, pero no los quiero entretener más, chicos. I know you're tired. Yo sé que están cansaditos. Así que todavía nos hace falta, ¿verdad? Pasar lista y quiero mostrarles lo último que va a llevar este archivo, este file que les voy a mandar ahora al Drive. Va a llevar lo siguiente. Tenemos una última parte. Que dice, hi, my name is Tom.
I am from Peru. I am Peruvian. This is my friend Robert. He is from Mexico. He is Mexican. Entonces, si se fija, me presento. Y también, adelante. I'm sorry, teacher. I have problems with my internet. Don't worry, my dear. We are about to finish. Ya casi terminamos. Ahorita ya voy a registrar su participación en un minuto. Sí, no se preocupe. Ok, entonces tenemos esta parte y luego tenemos esta última que me gustaría que la veamos rapidito para que vean cómo responder a estas preguntas. Si yo le pregunto acá, where are you from? ¿De dónde eres? Y usted ve esta flag, esta bandera, ¿qué me diría? I am from Canada. Y luego puede agregar, I am Canadian, ¿verdad? Canadian. Ok, si le pregunto acá, look in this flag, are you from Spain? Yes, I am. Yes, I am. Ok, vean la diferencia. Cuando yo les pregunté, where are you from? Usted me dijo, I am from Canada, I am Canadian. Era una WH question, ¿verdad? Excelente. Me dio la información que yo necesitaba. Pero cuando yo le pregunté, are you from Spain? Usted vio la bandera y me dijo, yes, I am, ¿verdad? Porque esta es una pregunta de sí, no, ¿verdad? Estamos utilizando el verbo be. Are you from England? Si yo le pregunto, watching this flag, mirando esta bandera, are you from England? No, I am from Germany. I am from Germany. I am German. Okay, very good. In this question, where are you from? I am from China. I am Chinese. Okay, are you Japanese? Yes, I am. ¿Verdad? No, I am not. I am from Korea. Korea flag. It happens because they look similar. Se parecen y uno se confunde con esta bandera. Pero Japón es un sol naciente. Ya, yeah, Japón es un sol naciente, ¿cierto? No mucho. Thank you. Okay. Are you American? Yes, I am. Very good. I am American. Excellent, very good. So that's the information you will receive in this file. Esta es la información que va a llevar adicional el archivo que les voy a compartir, ¿verdad? Ok, ahora quiero escuchar sus bellos nombres cuando les pregunte. ¿Está Milcar Ernesto con nosotros? ¿No? Ok, ¿está Ana Lizeth Rivas? Present, teacher. Ok, Ana María Hernández. Present, teacher. Brenda Susana Benítez. Present, teacher. Carlos Daniel Cañas. Here, teacher, present. Okay. Carlos Fernando Hernández. Present, teacher. Cecilia Esther Abarca. Present, teacher. Okay. Cecilia María Amaya. Present, teacher. Okay. Cristian Gabriel Guzmán. Present, teacher. Cristian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet. I'm here, teacher. Okay. Ciro René. Teacher, present. Ok, Claudia Roxana. Vi a Claudia, pero creo que estaba teniendo problemas con el audio, Claudita. Si nos sirve, Claudita, para confirmar. Daris Marisol. Present, teacher. Ok, Delwin Mauricio. Delwin. Ok. Está Edgar Wilfredo. Present, teacher. Ok, Eric Roberto Cardoza. Present, teacher. Ok, Ernesto Bernabé Martínez. Present, teacher. Fátima Guadalupe Hernández. Present, teacher. Giovanni Ernesto Guzmán. I'm here, teacher. Ok, Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Graciela Guadalupe Escobar. Present. Y Heidi Cristina Rivera. Present. Ok, Ilse Abigail Portillo. Present, teacher. Ingrid Carolina Sánchez. Present, teacher. Yendal Marí Góchez. Present, teacher. Jennifer Beatriz Granados.
Present. José Jovito. Present, teacher. José Mauricio. Presente. Soraya Lisbeth. Present, teacher. Ok, thank you. And the last smile of the night, la última sonrisa de la noche, chicos, please open your cameras. I will appreciate that. Thank you very much. Ok, so let me create the second picture of the night because we are more people tonight. So let me just go and move and say thank you. Gracias, chicos. Okay, I appreciate you came today. I hope to see you tomorrow. Please go to the platform and advance as much as you can. Por favor, vamos a la plataforma y avancemos todo lo que podamos, chicos. Okay? Okay, see you tomorrow. Bye-bye. 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 Bye-bye.